24 horas para poder sacar el proyecto. Espero que lo saquemos en obra negra el día 20 de noviembre y nos podamos ir un poquito por los acabados, ya que los acabados pues son de alto, así como de bien detallados. ¿Dónde es esta constructora? Es de aquí. ¿De qué parte? Es de aquí, es de Hermosillo. Más no sé exactamente los datos de la dirección. ¿Cuál va a ser la propuesta? Mándeme. ¿Qué costo va a tener esta obra? Déjame te digo aquí los datos, aquí los traigo porque sabía que me iban a agarrar. Esta va a costar 27.504.254 pesos. Así fue licitada, así fue ganada el concurso. ¿Cuáles son las características de la plaza? Bueno, las características, es una plaza bicentenaria, la cual tiene las características de lo que es la independencia, algunos simbolismos propios, para poder también acompañar a todos los edificios alrededor. Ya más o menos platicamos con el INAH para que pues, estuviera de acuerdo en ello. Y estamos buscando eso, que lo que es el proceso arquitectónico sea más que nada típico bicentenario, al estilo revolución, al estilo de la independencia. Dentro del proyecto ejecutivo que trae esta empresa que ganó la licitación, ¿cuántos empleos se generarían? Pero estamos hablando de empleos directos e indirectos, van a ser alrededor de 300. Porque desde la parte de la cimentación necesitan mucha gente por los dobles turnos que van a realizar. Y eso para nosotros es fundamental, porque es lo que tiene el gobernador, que se genere el empleo. Pero sobre todo, ojalá y creo que podemos terminarlo en tiempo. Va a estar forzado. Mándeme. Vamos a hacer todo lo posible porque esté esa fecha, ¿eh? Vamos a hacer todo lo posible. Estuvimos un poco entretenidos por la cuestión del proyecto ejecutivo, que no quedamos de acuerdo ahí todos los ingenieros a tratar de sacarlo bien. Algunas fallas técnicas, pero ya lo regularizamos y lo sacamos adelante. Secretario, se comentaba que iba a estar, que se iba a inaugurar.